Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo Aurelio Moreno desde el sur de Florida, específicamente desde Flores del Beach. ¡Bienvenidos! Bueno, este sábado, mañana sábado, se hará historia cuando se enfrenten Jermell Semper Fi Herring, cuando él exponga su título de las 130 libras de la Organización Mundial de Boxeo ante el ex campeón mundial de dos divisiones. Nos referimos a Carl el Chacal Frampton. Esta pelea se va a disputar en Dubai, en el Caesar Blue Waters en Dubai, y podrá ser vista a través de ESPN Plus desde las 4 de la tarde. Recuerden que hay una diferencia de horario, así que desde las 4 de la tarde a través de ESPN Plus, el combate entre Herring contra Frampton. Este será histórico el combate, porque es la primera vez que se realiza un combate de título mundial en Dubai. Y si Frampton gana este combate, será el primer boxeador irlandés, Irlanda, que se convierte en campeón en tres divisiones diferentes. Bueno, y hoy viernes 2 de abril, la pelea va a ser a mañana, el 3 de abril, desde las 4 de la tarde, recordemos, a través de ESPN Plus. Hoy fue el pesaje, hoy viernes. Herring acusó en la báscula, dio en la báscula 129.4 libras. Recuerden que el límite de la división es 130 libras, que estuvo por debajo de la división, el límite. Carl Frampton, 129.9, estuvo ahí, bien cerquitita de hacer las 130 libras. Nuevamente una pelea por el título mundial junior ligero de la OMB que tiene Herring, este ex Marine del ejército de Estados Unidos, contra Frampton. Muy interesante, porque Frampton, quien, bueno, está retando a Herring, tiene marca de 28-2 con 16 victorias por la vía del cloroformo. No le pesa mucho la mano. Él dice ya, desde ya, que si él le gana a Herring, él va a retar al campeón superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, y nos referimos a Oscar Valdés. Oscar Valdés, que viene de una tremenda victoria sobre el alacrán Berchel. Si él sale victorioso, entonces quiere unificar los títulos ante el campeón mexicano Oscar Valdés. Frampton, quien ya tiene 34 años, Herring tiene 35, es un año mayor. Son dos boxeadores ya bastante entrados en edad, en lo que se relaciona a una edad boxística, 34, 35 años. Frampton ha dicho en ocasiones también que si pierde esta pelea se retira. O sea que tiene unos planes completamente opuestos uno con el otro. Si gana, busca la pelea unificatoria ante Oscar Valdés, campeón del Consejo Mundial de Boxeo, superpluma. Pero si pierde, dice que se retira, 34 años. También se ha escuchado por ahí que quizás Herring, que tiene 35 años, si pierde esta pelea podría retirarse también a los 35 años. Bueno, y en casi todas las peleas, sobre todo las peleas importantes, siempre hay una ramificación, y esta pelea no es la excepción. Y en este caso, Shakur Stevenson tiene mucho que ver con el resultado, el destino, lo que vaya a pasar después de este combate. Shakur Stevenson es el retador obligatorio en la OMB, y él espera que si Frampton gana, por alguna razón todo el mundo cree que Frampton va a ganar esta pelea, que si Frampton gana, él quiere retar a Frampton inmediatamente por ese título de la OMB. Pero ahora, como Frampton está diciendo que él quiere pelear ante Oscar Valdés por unificatorio por el título del Consejo Mundial de Boxeo, Shakur entonces se va a sentir obviamente rechazado. Este invicto, gran prospecto, marca de 15-0 con 8 victorias por la vía del cloroformo, él espera desafiar inmediatamente a Frampton, si es que Frampton obviamente gana, por ese título de la OMB. Ganar ese título de la OMB, estos son los planes de Shakur Stevenson, y luego enfrentarse a Valdés en el fin de año, lo que sería un extraordinario combate. Shakur Stevenson siendo campeón de la OMB, ese sería el supuesto, versus Valdés, Oscar Valdés, quien ostenta actualmente el título del Consejo Mundial de Boxeo a 130 libras. ¿Y por qué Valdés y no Stevenson en el caso de Frampton? ¿Por qué él escogería a Valdés, cuando creo que Valdés quizás sería hasta más peligroso para Frampton en vez de Shakur Stevenson? Porque sencillamente hay más dinero. Esta pelea vendería más, una pelea entre Frampton contra Valdés. Recuerden que todavía Frampton tiene que ganarle a Herring, que una pelea entre Frampton y Stevenson, que todavía sigue un boxeador que quizás
no venda tanto como lo está haciendo actualmente Valdés, sobre todo después de esa gran victoria que viene Oscar Valdés, que tuvo sobre el Alacrán Berchel recientemente. Algunas peleas que vienen en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, en las cuales debemos estar pendientes porque son peleas importantes. El 17 de abril, anoten en su calendario, el 17 de abril, el campeón invicto del peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo, estos son las 160 libras, Demetrius Bubu Andrade, 29-0 con 18 victorias por la vía del cloroformo. Le pesa, hay que respetarle la mano, hay que respetarle la pegada. Hará su cuarta defensa, la cuarta defensa de su título contra el retador obligatorio Liam Williams. William tiene 23-2-1. Esta pelea será el 17 de abril. Se podrá ver, lo podamos ver a través del sistema de streaming DAZN. Se va a realizar aquí muy cerca de mi casa, en el Seminole Hard Rock Hotel y Casino, en Hollywood, Florida. Andrade, Bubu Andrade, no ha peleado en más de un año, pero su última pelea la ganó ante Luke Killer. Esto fue en enero del año pasado, 2020. Lo interesante de este caso es que aparentemente esta sería la última pelea de Andrade en las 160 libras. Mucha atención, porque esto puede cambiar el panorama completo de esta división. Este quizás sea un próximo contendiente entonces del Canelo Álvarez, porque va a subir a las 168 libras, donde el Canelo es campeón. Le preguntaron al respecto en una reciente conferencia de prensa, y esto fue lo que dijo Demetrius Andrade. Digo, después de esta pelea subiré a las 168 libras para pelear con alguien, dice, para pelear con alguien. Al final del día no nos estamos haciendo más jóvenes. No nos podemos permanecer delgados para siempre. Y en buena figura para siempre. Esto fue lo que dijo. Estamos ganando peso, músculo y masa. Soy un peso mediano y para mí un peso mediano es 154 a 168, pero nunca volveré a pelear en 154. Él se refiere a que él ha estado subiendo de peso y que ya es hora, es momento de subir a las 168 libras. Esto es lo que ha dicho Demetrius Andrade, que ya tiene 32 años y que en algún momento pudo haber peleado ya sea con Gennady Golovkin o con Germán Charlo en las 160 libras. Pero nunca estas peleas se llegaron a realizar. Por alguna razón, no pelearon. Así que bueno, ahora está diciendo que va a subir a las 168 libras después de su pelea contra Williams el 17 de abril. Y el 24 de abril ya se ha anunciado, ya es oficial la pelea entre Jaime Munguía, el invicto mexicano Jaime Munguía, 36-0, 29 victorias por la vía del cloroformo. Pesa bastante la mano a Munguía contra este polaco, Maciej Zuletki. Zuletki tiene 29-2, 11 victorias por la vía del cloroformo. Esta pelea ya está anunciada para el 24 de abril. Será también a través de DAZN, del sistema de streaming DAZN. Se podrá ir, va a ser desde El Paso, Texas. La pelea va a ser en Texas. Esta pelea va a ser en El Paso, Texas. Y de acuerdo a los informes, se llevará en el Don Haskins Center, con una multitud de un 40% debido a la pandemia. A pesar de que Texas ya ha abierto prácticamente todos sus protocolos con relación a lo de los espectáculos en vivo o los restaurantes, etcétera, se supone que se puede entrar ya al 100%. Este combate, sin embargo, va 40%, lo que debe ser importante la cantidad de fanáticos que van a entrar de todas formas. Esta cartelera empezará desde las 3:30 de la tarde. En algún momento se habló de una pelea entre Jaime Munguía y Demetrius Andrade. Recuerda que habíamos hablado de Andrade anteriormente, que después de su pelea con Williams, sufrimos Andrade, él quiere subir de peso a las 168 libras. Se había hablado de la posibilidad de un combate entre Munguía contra Andrade. Munguía aparentemente no aceptó este combate. Mucha gente se preguntaba por qué. ¿Por qué en lugar de Williams? Bueno, Williams es boxeador obligatorio. ¿Por qué Munguía? ¿Por qué Jaime Munguía no había aceptado esta pelea contra Andrade? Se cree que esto es una cuestión estratégica, una cuestión de sencillamente lógica. Porque si Andrade va a subir de peso, ese título de las 160 libras va a quedar vacante. Entonces, para Munguía habría sido más fácil esperar a que Andrade suba de peso, declaren el título vacante y luego Munguía, después de ganarle a Zuletki, vaya por ese título vacante ante algún de los retadores que están, unos 10 primeros que están
en la OMB, como retadores, en la clasificación de la OMB. Y voy a tratar de mencionar los nombres de forma correcta, así que por favor me perdonan si no lo hago. Estoy tratando de hacer lo mejor que pueda. Cualquiera de estos podrían ser los eventuales rivales de Mungia en una potencial pelea por el título vacante de la OMB, una vez suba de peso entonces Andrade. Uno de ellos es Shanibek Alin Kanuli y el otro es Kanat Islam. Entonces, esto me parece que es inteligente entonces la decisión, o fue inteligente la decisión de Mungia, porque creo que estos dos boxeadores serían más fáciles, cualquiera de estos dos, para Mungia peleando por un título vacante en lugar de ir directamente contra el campeón, que habría sido Demetrius Andrade. Y creo que en ese sentido habría tomado una decisión más inteligente. Entonces ya lo saben, el 24 de abril, Mungia contra Zulecki en vivo a través del sistema de streaming DAZN. Y con esto me despido, pero solamente por ahora, Aurelio Moreno. Y por favor, como siempre, no olviden suscríbanse, suscríbete tú también a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias.